de la Copa Argentina. Los cuartos tendrán a Gimnasia y a Central Córdoba de Santiago del Estero. No a Boca. Exacto. Después de lo que acaba de ocurrir entre los equipos de estos señores, de Guillermo Barros Schelotto y de Pedro Troglio. Qué tocado llegar a Boca al duelo de vuelta de cuartos de final. Ahí ya avisa Benedetto, ojo. Sí, sí, sí. Bueno, será cuestión de consultarle en un rato al técnico de Boca por qué lo arriesgaron a Benedetto. Digamos, se hablaba de un jugador en duda hasta último momento, lo mandaron a la cancha, duró lo que un suspiro dentro del terreno de juego. Y bueno, como bien contaba Tato, en muy pocos pasajes del partido Boca pudo imponer su juego. Esta creo que fue de las más claras de Boca en la primera parte, ese remate abajo de Pavón. Boca muy, muy lento, muy previsible. Tato hablaba de la cantidad de jugadores en la fase ofensiva que presentó el equipo titular. Pavón, Zárate, bueno, Cardona, arrancó Benedetto. El tema de Boca es el medio campo. Sí, Boca no tiene medio campo, lo superan permanentemente en casi todos los partidos. Le pasó en el Superclásico frente a River, hoy lo mismo. Pablo Pérez, que siempre se ofrece como primer pase, no le da claridad. Barrios, que corre a todos, pero ¿y acá? Solo no puede. Acá la primera duda es dónde es, sí, la falta. Exacto. Y la segunda es qué tarjeta corresponde. Para mí... ¿Lo agarra afuera, lo suelta afuera? Para mí es afuera la falta y es roja para Izquierdos. Un pase involuntario, decirlo. Sí, se resbalaban varios, te digo. Mirá, ahí Pablo Pérez también. Echavarría fue el árbitro. Un árbitro joven que no tiene tantos partidos en primera y que, bueno, para mí cometió ese error al no expulsar al defensor de Boca. Bien desde lo reglamentario, mal desde lo disciplinario, ¿no? Meritaba para mí una tarjeta roja, pero bueno, puede ser discutible también. Gimnasia tampoco fue un cúmulo de virtudes, ni mucho menos. No, pero fue el partido que le convenía a Gimnasia. Sí, el que pensó Troglio, seguramente. Achicar línea, jugar en pocos metros, un equipo compacto. Lo que pasa es que le falta también jerarquía arriba como para aprovechar los espacios que dejaba Boca. Fíjate que tuvo que trabajar la producción de Sportia para encontrar situaciones claras de gol en este compacto. Esto ya pasaba en el segundo tiempo. Muy poco, muy poco ofensivamente. Yo entiendo lo que dice Tato del cambio de Hernández por Zárate, porque nombre por nombre te hace pensar que no es el cambio apropiado si vos querés ir a buscar el partido. Lo que pasa es que hay que prestar atención a esos 10 minutos previos al cambio en los que Boca había perdido la mitad de la cancha. Sí, Gimnasia empezaba a dominar. El tema es que dominaba el medio. No fue la solución ese cambio. Bueno, pero a ver, no claramente fue la solución, pero está claro cuál fue la intención. Después te puede resultar o no. Acá, por ejemplo, el medio de Boca era totalmente de transición. Nadie colaboraba con Barrios. No fue una buena noche de Pablo Pérez. Y apostó Guillermo con Nández para no dejar solo al colombiano, porque además un desgaste mayor del colombiano te expone a... Seguro. A lo que viene, que para Boca es muy importante. Recordemos, está bien, va a jugar con suplente. Esta es una muy buena pelota de Tevez para Zárate. No es bueno el control de Zárate, ¿no? No es bueno el control. Tampoco es tan malo. Pero hay un defensor que es oreja, que lo desacomoda justo a Zárate, que pide empujón. Me parece que como estaba la cancha, lo soplabas. Hay un brazo estirado ahí de Coronel. No sé si llega a ser tan fuerte como para hacerle perder el equilibrio, y además Arias estaba con la pelota. Bueno, el ingreso de venezolano Hurtado en lugar de Gergiosian, y ya se preparaba Naitán Nández. Yo creo que el tema de Nández, más que el ingreso del propio uruguayo, es la salida de Zárate, que es cierto, no tuvo un buen partido, pero quedó bien en claro, mientras vemos que algunos focos se apagaban, no era la mejor iluminación en ese momento. Zárate es un jugador que puede inventarse él mismo una jugada. Y creo que hoy ni Pavón lo pudo hacer. Ni Cardona estuvo ausente, apagadísimo el colombiano. Tevez intentó lo de siempre, entró para jugar de número 9 entre comillas y se retrasaba demasiado y Boca perdía peso ofensivo. A mí me sorprendió más la salida de Zárate que el ingreso de Nández. Pero bueno, uno quiere creer que Guillermo sabe mucho más de fútbol que nosotros. ¿Esta fue la más clara de Boca? El remate de Buffarini. La verdad, daba toda la impresión de que iba adentro. Sí, a la salida de un córner, de Cardona para Buffarini. Cada repetición parece que entra. Y acá... Y la jugada de gol. La defensa de Boca en línea. Buffarini no estaba, Barrios no llega. Controla muy bien
el lateral de Gimnasia. ¿Con qué la empuja Hurtado? Yo creo que le termina pegando de brazo. ¿Y hay falta sobre Magallán? Involuntariamente. Ahí va para Meluso, pasando el ataque. Un buen pase de Lucas Lich. Yo la verdad no veo infracción contra Magallán. Magallán no protesta. No, no protesta. Yo no veo falta contra Magallán. Sí, entiendo que después del rebote le termina pegando en el brazo, pero es una jugada rapidísima. Y además no hay intención. Termina en gol. Termina en gol. Y sí, por eso. Pero bueno, la cara de Guillermo lo dice todo, ¿no? Ya se cumplía el tiempo reglamentario. Lógica. Después de otro nivel muy bajo. Esta valía, ¿eh? Sí, valía.